Estamos en Málaga, en el Martín Carpena en concreto, en un espacio que invita precisamente a el trabajo en equipo. Estamos en un espacio de deporte. Nos gustaría que entiendan que la salud mental es un pilar fundamental de su salud integral, que la mente acompaña al cuerpo y que es algo que tienes que trabajar y tener en cuenta, y sobre todo que no tengan miedo a decirlo, que no hay ningún riesgo y que se atrevan. A mí me gustaría que del evento de hoy los alumnos y las alumnas se llevaran un concepto de lo que es la salud mental, un concepto real, que ellos sean capaces de identificarlo en su propio estado actual y que sean capaces de poner en marcha todas las estrategias que se han ido contando para encontrarse un poquito mejor y si no para poder solucionar aquellas situaciones de malestar. Lo que más me ha gustado de mi participación aquí en Stay Healthy en Málaga es el saber que con mi historia y contando, aportando un granito de arena, ¿no?, contribuyo a que por lo menos yo sé que a alguien estaré ayudando. Y creo que es muy importante porque normalizan muchas cosas, ¿no?, como el simple hecho de pedir ayuda, que creo que es como bastante básico, o hablar de estos temas, ¿no?, de salud mental. Y creo que se están haciendo grandes cambios, que todavía queda, pero que en general es todo muy, muy positivo.